como en el arte. Video 14. Realismo y la poesía de la vida. Por lo general, es más fácil explicar lo que está mal en un cuadro que mostrar aquello que lo hace bueno. Esto se debe a que entre mejor sea una obra, es más apta para hacerse entender en términos que no pueden ser expresados por ningún otro medio. Esto aplica para otras formas artísticas. Lo que la música dice y te hace sentir no puede ser narrado por la literatura, y a veces las palabras nos hacen imaginar tanto que no pueden ser interpretadas en un cuadro. En esta ocasión tomaremos como ejemplo el trabajo de Thomas Eakins para comprenderlo mejor. En torno a la obra de Eakins, se puede observar cómo domina plenamente la técnica del dibujo realista. Es de una habilidad extraordinaria, y como pintura realista, sus obras son igualmente buenas. En 1891 realizó el retrato de la señorita Amelia Van Buren. Y solo hay que observarlo para saber que Eakins nos describe de manera completa y contundente a la señorita Amelia. Es una de esas obras maestras cuyo significado es tan obvio que sale sobrando cualquier comentario específico. Aún así, observaremos mejor. La dama que posa ha sido primeramente colocada en una actitud natural, tanto en su efecto como en su carácter expresivo. A través de la acentuación de los contrastes naturales de luz y de sombra, sin caer en lo teatral, crea una iluminación de reflector. Este tipo de iluminación la utilizaron un montón de pintores en el barroco como Rembrandt o Caravaggio. Mediante este recurso, Eakins dirige nuestra atención a las partes más importantes del tema, intensificando su efecto al destacarlas con brillantez contra las otras partes que están relativamente esfumadas. Sin embargo, lo hace con tal sutileza que no nos damos cuenta de la acentuación. Rembrandt y Caravaggio, por el contrario, nos hacen patente la intensificación para una exposición más emotiva. Eakins no quiere hacer emotivo su tema. El estado de ánimo es de contemplación, pero no de misterio. Tal estado de ánimo se da también en la combinación de colores y su intensidad, que se vuelve inesperada. Ninguno de estos recursos es original de Eakins. Un sinfín de obras tienen los efectos de luz, las tonalidades caprichosas que han sido demostraciones de habilidosa técnica. Bueno, y entonces, ¿es mejor el cuadro de Eakins porque lo hace mejor aunque sea convencional? No. Eakins emplea estos conocidos recursos con máxima habilidad, pero deja ahí una cualidad intangible en el arte de todo gran pintor. Es un algo. Pero sea cual fuere esta cualidad intangible, en Eakins tiene que ver con la honestidad. Rasgo por rasgo, el rostro de la señorita Van Buren no es hermoso, más bien diríamos común. No hay una adulación ni embellecimiento. Considerado como un retrato común en su parecido con la modelo, bello, pero solo en la medida de lo posible, incluso hasta le pudiéramos llamar inmisericordiamente realista, porque no le arregla ni le quita defecto alguno. Sin embargo, este gran retrato no es ni una hermosura ni un documento de identificación. Es una obra maestra que saca tanta fuerza de la poesía fundamental del mundo cotidiano que no necesita apoyarse ni del embellecimiento ni de la ornamentación. Si tuviéramos las palabras para explicar en qué radica exactamente tal poesía, el cuadro perdería parte de la razón de ser. Simplemente está ahí, expresada por los pigmentos sobre la tela. Al
comprender este cuadro con lo que hemos venido examinando, observamos que no hay una idealización como en Rafael, no hay un melodrama como en Rubens, ni una objetividad como en Velázquez. Su carácter cotidiano lo relaciona con el cuadro de Chardin y encuentra su mayor contraste con el de Van Eyck. En efecto, mientras que Van Eyck veía que cada fragmento del mundo solo cobraba significación como parte de un gran esquema prefijado de cosas, Eakins ve que cada fragmento de la realidad debe ser aceptado por sí mismo, cualquiera que sea el significado que lleve consigo. Te invito a que veas los otros videos anteriores de esta serie y los demás videos que tenemos en el canal de arte con la Baladón. Si te gustó este video, por favor compártelo para que a más personas le llegue. Suscríbete y dale like.